Hoy, parcialmente nublado por la mañana e irá despejando a medida que avance el día. Viento del oeste de 24 kilómetros por hora por la tarde. Esta noche, parcialmente nublado, temperatura 12 grados. Son las 8 de la mañana. No estoy en casa. Pero mi casa sabe que estoy llegando. Internet se expande. Y a medida que lo hace, nos ofrece poderes casi sobrenaturales. Alexa, ¿has olvidado ponerme mantequilla en la tostada? No estoy segura de poder ayudarte con eso. Internet ya no es una simple red de ordenadores y servidores. Ahora es una red de cosas, cosas que nos conocen. Cosas que saben lo que nos gusta comer, cuánto dormimos, cómo abrir nuestra puerta, e incluso cómo laten nuestros corazones. Alexa, ¿dónde están mis llaves? Están en el dormitorio. A las 8:30 de la mañana tienes una reunión. Internet ya no es solo una nube. Ahora tiene cuerpo. Un cuerpo de dispositivos, miembros, ojos, oídos e incluso un cerebro. Cada dispositivo que conectamos a Internet pasa a formar parte de ella. ¿Pero estos dispositivos están a nuestro servicio? ¿O manejan los hilos en secreto? Hoy Internet está en todas partes. Nos escucha. Influye en nosotros. Se ha convertido en una parte de nosotros. Pero si Internet ahora tiene un cuerpo, ¿hasta dónde puede llegar?